Bueno, buenos días ante todo y gracias por venir a hacer una nota. Sí, lamentablemente no quise llegar a esta instancia, pero la tuve que hacer por la falta de respuesta del municipio, y donde ya la cuenta, la deuda es muy, muy, muy grande. Estamos hablando de 8 millones de pesos. Una cifra importante, ¿no? Bastante importante, donde hay una parte de ella que viene del año 2016, de una obra que se terminó calle Montalbetti, y donde reclamo va, reclamo viene, llegamos a tener carta documento del municipio donde niegan que hayamos hecho la obra. Es una obra que venía con una gestión anterior, ¿no? Que es finalizada, recuerdo, en 2016 por el actual gobierno, ¿no? Exacto, ese venía del gobierno de Volati. Volati. Y faltaba solamente esa calle Montalbetti, se demoró un tiempo en llegar la plata hasta que vino una parte, se hizo y cuando se terminó se quedó con un certificado de 800 mil y pico pesos y nunca se pagó. Y se negaba esa deuda y esa obra. Bueno, estuvimos siempre tratando un buen diálogo, pero nunca tuvimos respuesta y bueno. Ahora estábamos ahí ya negociando a ver qué monto le poníamos a esa deuda. Y lo demás viene con demoras, en atraso de pago, demoras en pagos, de parte de licitaciones que son licitación pública, licitación nacional, por ejemplo, una, donde hay muchos costos que afrontar. Por ejemplo, la licitación 1 del 2019, que era una licitación de 40 millones de pesos. Hubo que gastar en sellados y en demás cosas, en póliza de caución y todo eso, más de 400 mil pesos que se gastó. Solamente el sellado de esa obra salió 170 mil pesos que lo tuve que Claro, pagar yo. lo tuvo que pagar la empresa. Y después pólizas que, por ejemplo, ahora hay que renovar las pólizas, y salen 100 mil pesos de cada póliza. Y la obra está paralizada desde el 10 de junio. Porque nosotros teníamos que haber cobrado al 4 de junio el anticipo del 20% y de ese anticipo se cobró solamente la mitad, Claro. que es la plata que envió de la parte de la provincia. La parte municipal que tenía que poner su parte, no, hasta ahora no se ha Estas pagado. obras en la nota aquí, lo que vos estás reclamando es la licitación nacional que se hizo a principios de año, ¿no? Enero, febrero creo que era la primera licitación, ¿no? Porque justo es la 1, era por la repavimentación de cuadras, ¿no? En la La ciudad. repavimentación de 61, Exacto. 66 cuadras, no recuerdo bien. El contrato se firmó el 30 del 4 del 2019. Y bueno, hoy la obra está parada, ya lleva 60 días De atraso. de atraso, de paro, porque bueno, falta de cumplimentar casi el 50% del anticipo que de parte de la provincia se pagó allá en mayo, pero de parte del municipio no recibimos. Por lo cual estamos abonando póliza de caución y Claro, todo no eso que solamente que no sigue. estás cobrando en la actualidad, sino que también seguís poniendo, digamos, Sí, se sigue para generando pólizas. gasto. Claro, exactamente. Para darte una idea, la calle Montalbetti, yo Sí. tengo la póliza por cumplimiento de contrato, que no me la devuelven y no la puedo dar de baja. Y el año pasado, por ejemplo, en un año se pagó más de 60 mil pesos de póliza por una obra que ya está realizada, hace 3 años que está realizada, que la gente lo puede ver, la transita, la usa sin ninguna falla, y yo sigo pagando la póliza porque no se da el fin de obra Fin de porque obra. la municipalidad no lo hace. Es un certificado en definitiva que te tienen que Exacto. entregar. Eduardo, ¿por qué llegaste a esta situación, ¿no? De tener que mandar una nota al Consejo Municipal, bueno, a la titular del Consejo, ¿no? Andrea Ochat, no recibir respuesta del Consejo, del Departamento Ejecutivo del municipio, digo, no te atienden, solicitaste audiencia, ¿cómo es? Creo que acá lo aclarás también en la Sí, nota, ¿no? he enviado un par de notas solicitando una audiencia al intendente, nunca he tenido respuesta. Y más de todo, esto llegó al Consejo porque me preocupa primero como ciudadano de Sunchales, y después como empresario que tengo la empresa, que tengo empleados que tienen que mantener la familia y hay deudas que pagar. Entonces llegó al Consejo porque hay gente que está pagando los impuestos, está pagando por la repavimentación y todo eso, y eso se está parado y
tengo mis dudas que esto siga si no se toma una resolución inmediata. Hoy hay que abonar 5 millones de pesos para poder seguir la obra y no aparece la plata. Eso es al día de hoy, entonces. O sea, la deuda total asciende a los 8 millones, pero, digamos, vencido, en atraso, está reclamando 5 millones más o menos. No, está prácticamente todo vencido. Solamente queda el certificado de cordón cuneta que estaría venciendo esta semana. Pero lo demás ya está todo vencido. Siempre estuviste laburando, tu empresa estuvo trabajando con esta gestión, con gestiones anteriores. ¿Es la primera vez que te sucede esto o es la primera vez que haciendo una cifra tan abultada que se te debe? Porque me imagino que debe haber, ¿no?, un cierto descubierto que se permite entre lo que es una institución pública como la municipalidad y las empresas privadas, digo. Yo arranqué mi empresa en sí tiene 25 años, pero sí. La parte de hormigón la arranqué cuando estaba el último tiempo de mandato de Toselli, de Gonzalo, y después de él pasó Volati, pasó Trincheri. Con todo hemos tenido siempre muy buena relación, hemos tenido nuestras choque, decir, no, mira, este no, así, acá, pero siempre buscando una solución para el bien de la municipalidad y de la empresa y del vecino. Acá no hay diálogo, lo que pasa es que no hay diálogo y no nos ofrecen ninguna tipo de solución. Ya fuimos dos o tres veces a hablar y nos dicen que bueno, que la plata no está, y bueno, y fíjate vos de que tengo en la cuenta corriente concursos que hacen concursos que tienen en plazo de entrega y 60 días, y ya hay concursos de que tenemos 120 días de demora de pago de cosas, y 120 días en este país como están las cosas, ya lo que cobran no te sirve prácticamente para nada. Entonces hoy no hay un diálogo con la empresa, no es decir, vení Eduardo, nos sentamos, charlamos, vemos cómo lo podemos mirar. Estás dispuesto, por supuesto, ¿no? Siempre estuve dispuesto, siempre estuve dispuesto y siempre hemos ido a hablar y todo, pero bueno, tuve que llegar a esto porque ya no tengo más solución, y ya la deuda ya, es más, la semana pasada decidimos no entregar más. Bien, te llamaron del Consejo Municipal, porque esta nota, bueno, fue tratada ayer, pasó a comisión, pero hasta el momento no te han llamado, ¿no? No, del Consejo no me llamaron, llamaron. Tengo entendido de que lo estuvieron tratando, que se van a pedir una reunión, algo de eso, pero de que oficialmente no tengo nada, ni del Consejo ni del municipio. Bien, las obras entonces, para que el vecino sepa, ¿no? Las obras iniciadas por Fabial, hasta no te regularicen la situación, la parte económica, no van a continuar en la ciudad. No. La del cordón cuneta estamos trabajando, bueno, estos días por el mal tiempo no se hizo, pero seguimos trabajando en el colón. Es así porque veníamos medianamente bien regularizada, pero las otras, el plan grande de repavimentación, esto está parado de, no me acuerdo, el 10 de junio, se paró. Porque al 10 de junio ya hacía 30 días de que nos tendrían que haber pagado el anticipo y no se pagó. Eduardo, te saco un poco del tema. Venimos de hace un tiempo, ¿no?, con meses recesivos. ¿Cómo está la obra pública en general? ¿Está parada? ¿Está arrancando de nuevo? La obra pública estuvo bastante en un receso en estos últimos meses, bastante fuerte. Nosotros en sí salimos, vendemos la zona, tuvimos la suerte o por la calidad de que varias comunas nos estén comprando, acá alrededor, a Taliba, Lehmann, Ramona, Rufo, hemos ganado licitaciones, bueno, así que en hormigón estamos trabajando, pero se paró. Nosotros también estábamos dependiendo mucho del reinicio de las obras de la autovía, porque ahí teníamos un contrato también con la gente de Pietro Boni para hacer bastante de esas obras, así que, pero en obra pública acá en la zona no hay muchas. Bien, se dice que la obra, o por lo menos lo que es la zona urbana de Sunchales de la 34, en los próximos días estarían arrancando, ¿no? ¿Tuviste algún contacto, algo por el estilo? ¿Te han sondeado nuevamente por precios? Estamos en permanente contacto con la gente de Pietro Boni, porque ellos son la gente que está haciendo la repavimentación acá de las calles Sunchales, contratada por mi empresa. Y bueno, a ellos también les preocupa de no poder seguir con la obra. Uno pasó los precios como para hacer una obra de 40 millones de pesos. Claro. Y si hace una obra de 10 millones de pesos, no es lo mismo precio. Y vos
cotizás una obra donde te tienen que dar 8 millones de pesos de anticipo y en lugar de 8 te dan 4, no es lo mismo. Se complica, sí. No es lo mismo. Entonces ellos también están preocupados. Estoy en contacto permanente y bueno, sí, estuvieron la semana pasada porque el predio que yo le tenía cedido a ellos acá al lado para tener la oficina y todo está a disposición de ellos si se vuelve a comenzar y bueno, aparentemente estaría la orden de comenzar, pero bueno, también están teniendo... Concreto no hay nada todavía. Concreto no hay nada. Eduardo, muchas gracias.